Convertiremos este número complejo a su forma polar, es decir, lo expresaremos así. Para ello, primero hallaremos el módulo de z. Colocamos entonces módulo de z, que por propiedad es igual a una raíz grande, y dentro van la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. 4 al cuadrado sería 16, sumado con 3 al cuadrado sería 9. 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. Así que ya tenemos el módulo de z. Ahora falta el ángulo teta. Para ello vamos a graficar acá. Acá tenemos la parte real y la parte imaginaria. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces el 4 lo ubicamos donde dice parte real. Por acá, porque el 4 es positivo. Ahora el 3 en la parte imaginaria, y como es positivo, por acá arriba. Sería más o menos por acá. Así que el punto donde se encuentran sería este, 4 con el 3. Ahora trazamos hasta el origen y el ángulo es el que sale desde este eje hasta llegar a la recta que hemos señalado, es decir, hasta acá. Este sería el ángulo teta que tenemos que hallar. Ahora tenemos que recordar los triángulos notables. ¿Cuál es aquel triángulo que... A ver, acá debajo se formaría un triángulo, ¿verdad? Bien, acá sería una longitud de 4 unidades. Acá un 90 grados, ¿verdad? Porque es como una altura. Y acá 3 unidades vale toda esta expresión. Acá dice. ¿Y cuál es el triángulo que cumple esto? Es el que tiene acá 37, ¿verdad? 37 y 53 por acá. Identificando con este triángulo, el teta entonces sería 37 grados, ¿verdad? Porque acá es 3. Ya está. Teta entonces es 37. Lo colocamos por acá. Entonces, ¿la forma polar cuál sería? Z es igual a, primero va el módulo de z que nos ha salido 5, paréntesis, ahora viene coseno de teta que ha salido 37, más y... Ahora viene el seno de teta, o sea, seno de 37. Ya está. Esta entonces sería la forma polar, pero también lo podemos expresar con el ángulo como radianes. ¿Cómo sería en radianes? En radianes se calcula así. Primero se pone el 37, multiplicamos por pi y todo entre 180. Ya está. ¿Cuánto sale este resultado? Simplificando, si es que se puede simplificar. En este caso no se puede simplificar, así que si queremos expresar en su forma polar con el ángulo en radianes, copiamos así. Coseno, acá el ángulo, 37 pi sobre 180. Y también al otro lado sería más i por el seno de 37 pi entre 180. Y listo, entonces este ya sería el resultado. Así expresado con ángulos en sexagesimal y con ángulos expresados en radianes. Cualquiera de los dos. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.